¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio maravilloso de creatividad literaria, en donde siempre tenemos sorpresas muy agradables, tenemos muchas cosas buenas siempre para compartir con ustedes. Esta vez tenemos la presencia de una gran escritora, una poeta, una cronista, una persona verdaderamente que hace honor a la creatividad de la literatura en este país, y ella es María Elena Solórzano. María Elena, muchas gracias por estar aquí. Voy a leer un poco de tu currículum. ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. Pues, muy bien y contenta por tu triunfo. Gracias. Gracias, María Elena. María Elena es de Delicias, Chihuahua, ya con muchos años viviendo aquí en México, en el Distrito Federal, en la delegación Azcapotzalco. ¿Cuánto? 73. 73, miren. Les quiero platicar un poco. María Elena es una escritora muy productiva. Ella tiene más de 20 libros publicados. Aquí tenemos algunos, por ejemplo este que se llama Peces de ceniza y vidrio, se los muestro, es un libro de poesía. Tenemos otro libro que se llama Los enigmas de la esfinge, que es una compilación de poesía que reúne poemas de muchos años, una producción muy importante que también ha tenido diversos premios literarios. Y uno más que tenemos aquí, que es un libro que se llama Cementerio Vecinal de San Juan Tlihuaca, que es un libro de crónica que tiene que ver precisamente con una zona de Azcapotzalco. Antes de pasar en materia, les quiero platicar también de los más de 20 libros publicados por María Elena, destacan El trueque al alba, La gruta de espejos, Los cánticos del ángel, Los secretos del enebro y Vestigios de luz. María Elena fue maestra durante muchos años en escuelas de la Secretaría de Educación. También ha sido maestra de literatura y actualmente es cronista de Azcapotzalco. Ha colaborado en periódicos y en revistas como Excelsior, La Pluma del Ganso, Alforja, Oráculo, La Hormiga Oculta, entre muchas otras publicaciones. Su obra ha sido incluida en muchas antologías nacionales e internacionales y, por supuesto, tiene también muchos premios literarios, entre otros el Premio Tinta Nueva de Poesía en 2007, el premio Los Transtextuales en México, de Literal y Editores. Fue homenajeada por su trayectoria poética y nombrada hija predilecta en Delicias en 2006, y en 2012 recibió homenaje nacional dentro del festival Que no callen los poetas. Como ven, es una gran lista de premios, y aquí nos falta mencionar uno de los premios más importantes y más recientes. En 2014 el Instituto Nacional de Bellas Artes le otorgó el premio Cuatlicue y el Coyosauski de cronistas, ¿verdad? Esa fue la Asociación de Cronistas. La Asociación de Cronistas. Y el Cuatlicue fue una fundación de mujeres internacional y nacional, que como no había hace tiempo no salían premios, no obtenían premios las mujeres, entonces ellas decidieron hacer un grupo nacional e internacional para otorgar premios a las mujeres.
¿Y te dieron ese premio? Sí, afortunadamente el año pasado me tocó y le ha tocado a Dolores Castro, a Elena Poniatowska, a Lidia Cacho, a Consuelo Velázquez. Escritoras muy destacadas. Sí, uh-huh. Y tuve la suerte. Me dio mucho gusto por esto, Esther. Tú sabes que yo vivo en un barrio de Azcapotzalco. Sí, sí. En un barrio, se puede considerar pobre. ¿Sí? No hay grandes mansiones, no hay cosas ostentosas en sus construcciones, etcétera, ¿no? Es pobre. Entonces, es la primera vez que otorgan el premio a una escritora de Azcapotzalco. Sí, claro. Qué bueno. Y me dio mucho gusto porque no nada más es para mí, sino es para Azcapotzalco. Sí, es un premio de la comunidad, porque además tú has escrito mucho sobre Azcapotzalco, eres sobre cronista la comunidad, de Azcapotzalco, sí. Y es un premio comunitario. Comunitario, yo así lo considero, y yo cuando lo recibí se lo brindé al pueblo de Azcapotzalco. Pues muchas gracias en nombre del pueblo de Azcapotzalco. Y pues como ven, María Elena tiene una trayectoria muy importante, muy destacada en la literatura del país, en la poesía, en la narrativa, pero hoy la invitamos, yo la invité, para que nos hable de la crónica, porque ella, además de este premio de cronista, ella forma parte de la Escuela de Cronistas de Azcapotzalco. Pero antes de preguntarle esas cosas, yo comenzaría por preguntarte, ¿qué es una crónica? Para que los muchachos sepan bien y además, bueno, convidarles que escriban crónica. Claro. ¿Pero qué es la crónica? Bueno, yo considero que la crónica es algo con lo que tú te encuentras a cada momento, en tu barrio, en tu ciudad, en el metro, en todos lados. Decía Carlos Monsiváis, que fue uno de nuestros mejores cronistas urbanos, crónica urbana, decía, qué bueno, he descubierto que ya no tengo que inventar historias. Únicamente tengo que estirar la mano y pescarlas a la vuelta de cada esquina. Y su crónica eso es, sucesos, anécdotas que él encontró, que le llamaron la atención en esta gran ciudad de México. Yo tomé un pedacito, Azcapotzalco. Claro. ¿Y cómo se escribe una crónica? Bueno, en primer lugar, pues tienes que decidirte a ser cronista. Uh-huh. Porque el cronista generalmente es honorario, uh-huh. Es decir, no recibe sueldo, y menos si somos cronistas delegacionales, si no tenemos contacto con algunos altos funcionarios del gobierno, pues ahí nos quedamos, ¿no?, de cronistas delegacionales. Pero esto no quiere decir que nuestra obra no sea importante. Es muy importante. El Distrito Federal es una entidad multicultural. A pesar de ser tan pequeño en espacio, encontramos que no es la misma forma de ser ni las costumbres en Gustavo Madero, que en Azcapotzalco, que en Tlalpan, que en Coyoacán. Como que cada región, cada delegación tiene su sello particular. Inclusive pues tiene sus propias fiestas patronales diferentes a las otras fiestas de las demás delegaciones. Y esto es lo que nosotros podemos contarles a los demás. Hacer una crónica es contar una historia real, verdadera. Sí. Contar una historia es, yo lo comparo con una instantánea. Uh-huh. Cuando nosotros tomamos una cámara y vemos algo que nos interesa, disparamos la cámara y ese momento queda preso en imágenes. Uh-huh. Esto mismo vamos a hacer con palabras. Claro. En lugar de imagen, vamos a describirlo, vamos a contarlo. ¿Para qué?
porque dentro de 20, 30, 50 años esto ya no va a existir. Ya van a ser otras gentes, otras costumbres, otras historias. Y además en Azcapotzalco tenemos una de las comunidades que todavía tienen pueblos originarios. Tienen comunidades muy importantes que conservan tradiciones y costumbres prehispánicas. Hay lugares incluso que, bueno, la mayoría de los lugares en Azcapotzalco tienen, sus lugares tienen nombres prehispánicos. Nombres prehispánicos. En Azcapotzalco encontramos 27 barrios prehispánicos que antes fueron pueblos originales en la época prehispánica. Entonces, cada barrio que antes recibía el nombre de Calpulli y que en plural es Calpultin, tenía sus características. Era un grupo de gentes que se había reunido para asentarse en un lugar determinado y realizar también una actividad específica. Por ejemplo, tenemos el pueblo o barrio de los cazueleros. Hacían cazuelas. Hacían cazuelas. Les gustaba hacer, bueno, a eso se dedicaban, ese era el oficio del barrio. Tenemos otro, Xochimanca, que ellos se dedicaban al cultivo de flores y significa el lugar donde ofrecen flores. Xochimanca, por eso. Xochitl flor, en el lugar, en el lugar donde se dan flores, donde hay flores, donde se ofrecen flores. Y durante mucho tiempo, todavía en la época colonial, esas actividades se conservaron como actividades de los barrios. En algunos sí, en algunos sí, pero con el paso del tiempo, sobre todo a principios de siglo, a principios de siglo fueron cambiando estas actividades, se fueron perdiendo. Sí, por ejemplo, en Xochimancas, en ahora el barrio de San Andrés, que otro, Santa Cruz Acayucan, Santa Cruz Acayucan, que quiere decir en el lugar donde están las cañas, las pequeñas cañas, en este lugar se cultivaba mucho maíz, de ahí Acayucan. Porque ajá, había muchas cañas de maíz. Tenemos otro que se llama San Salvador Nestengo. San Salvador es el nombre que le impusieron los españoles y primero se suprimieron totalmente los nombres en náhuatl, pero después se agregaron al nombre español. España. Entonces se quedó, por ejemplo, San Salvador Nestengo. O San Juan Tlihuac, como es uno de los de tus libros. Uno de los libros, ¿no? Uh-huh. Que quiere decir en el lugar donde está lo negro, en el lugar donde existe lo negro o en el lugar de los brujos. Uh-huh. Aunque los brujos no tienen la misma significación o connotación que nosotros les damos, ¿no? Los brujos son aquellos tenebrosos que tienen chupamiertos y no sé cuántas cosas en sus locales y que embrujan y provocan males a la gente, ¿no? Y si tú quieres, dicen, era un concepto distinto, ¿no? Dicen que si tú quieres matar a una gente, pues ahí la encaminan hacia la muerte. Y cosa que sabemos que no es cierto. Entonces, era un concepto muy diferente porque ellos eran curanderos. Eran curanderos, curanderos de alma y curanderos de cuerpo. ¿De alma cómo? Dicen, ay, de alma. Bueno, pues hay que recordar lo que dicen los psicólogos. Despréndase de todo vibración mala, de todo pensamiento, sáquelo de su mente, sáquelo, póngalo en… Inclusive dicen que lo escriba uno en una hojita y esa hojita la haga bola y la echa a la basura. Uh-huh. Y que con eso ya desechas esos malos pensamientos. Pues la limpia precisamente hace eso. Ajá. Toman unas ramas y le dicen que le van a quitar
todas las malas vibras, que tiene que dejar afuera los malos pensamientos, todo el mal que pueda dañarlo. Y entonces psicológicamente pues la gente se está preparando para eso, ¿no? Para echar fuera todo mal, todo mal, todo mal. Y todas esas, sí, esas cosas las incluyes dentro de las crónicas que haces, sí, de cada uno de esos lugares, uh-huh, de Azcapotzalco. Uh-huh. Y en la escuela de cronistas, ¿cómo trabaja? Bueno, mira, la escuela de cronistas tiene poco tiempo de haberse fundado. Se llama Carlos Monsiváis, que es un nombre pues apropiado. Sin embargo, a mí en lo personal me hubiera gustado que se llamara Antonio Valeria. ¿Por qué? Porque Antonio Valeriano fue un sabio de Azcapotzalco, que aprendió latín y aprendió castilla, como le decían. Entonces él dominaba tres idiomas, el náhuatl, el latín y el castilla. Y fue uno de los principales informantes de Fray Bernardino de Sahagún. Y además son elementos fundamentales para la creación de la historia de los lugares y bueno, la historia del país también, claro, ¿no? Claro. Y la crónica de esa manera como se realiza, como la trabaja la Escuela de Cronistas, yo creo que es única, ¿verdad? Es la única que hay en el Distrito Federal y esperemos que pues se le dé un impulso, porque ahorita está medio apagadita, se le dé de alguna manera un impulso, uh-huh, sobre todo para la formación de nuevos cronistas, porque sí, los que estamos pues ya tenemos nuestros añitos, ¿no? Sí, pues bueno, yo tengo 74, imagínate. Es una escuela, si se incorpora más gente, si se le diera, sí, el apoyo, impulsarse como una escuela más grande y además un modelo para imitarse en otras delegaciones, en, sí, otras, claro, delegaciones. Entonces yo les digo a los jóvenes, no anden buscando así cosas extraordinarias, que parezca un dragón. No. Fíjense en las cosas cotidianas, en lo que pasa en su esquina. En lo que pasa, por ejemplo, en párense una hora en una estación de uno de nuestros, del metro, del metropolitano, y fíjense qué pasa. Y escribirlo, a lo mejor dentro de muchos años ya nadie va a acordarse de eso que, sí, ahora nos parece cotidiano, y claro, si alguien hace como un retrato de, uh-huh, ese momento, se va a preservar como una parte de la historia del lugar y del país. Las generaciones posteriores van a saber cómo vivían, qué hacían los habitantes de la Ciudad de México o de Azcapotzalco en esos años. Porque, por ejemplo, tengo un libro que pues está agotado, por eso no lo traje, que se llama Los oficios de los abuelos. Entonces ahí se describen todas esas actividades que realizaban los abuelos en tiempos pasados. Y que ya no existen. Por ejemplo, yo le decía a un joven, oye, ¿tú supiste que existió un señor que trabajaba de aguador? Me dijo, ¿de qué? ¿De aguador? No, era un oficio que ¿qué ya es no eso? Hay. Dice, bueno, le digo, es que antes había fuentes, el agua potable no llegaba a todas las casas, y en esas fuentes iban unos señores que llevaban unos cántaros o unos botes con un palo atravesado en la espalda, y en cada lado llevaban un bote y llevaban agua a los domicilios, agua para beber, agua potable, les daban unas monedas y con eso se mantenía. Sí, había oficios que ya, o ya, que todavía existen, pero ya están en desuso. El otro día en la calle vi un afilador con un silbatito que tiene un muy especial, que ahí viene el afilador. Ahí viene el afilador. Y la gente sacaba sus tijeras, sus cuchillos, para que les afilaran, pero ese oficio ya casi desapareció. Y ¿por qué ha desaparecido? Bueno, porque los cuchillos ahora se fabrican en serie, de muy mala calidad, las tijeras igual, entonces se tiran, ¿para qué las afilan? Si me sale más caro afilarlas que comprar otras, ¿no? ¿Y qué otro oficio narras en ese libro como que ya no hay? Está la reparadora de medias. Ah, sí. La reparadora de medias, cuando yo era joven,
Las medias nylon eran un tesoro. Sí. Y además, pues el usarlas era muy sensual. Porque tú tocabas la pierna y parecía que tocabas seda. Entonces, pues era algo así muy agradable ponerse las medias nylon. Pero eran muy delicadas. Con cualquier cosita así. El hilo se... Decíamos, ya se me corrió el hilo. Y era una tragedia. Y la reparadora de medias hacía una costura sí, especial. Juntábamos nuestras medias corridas y las llevábamos con la reparadora de medias y en un vasito de metal metía la media así y empezaba donde se había, donde empezaba la el hilo que se había corrido y con una lancetita iba recorriendo el hilo, tejiéndolo. Qué labor tan. Oh, sí, sí. Ahora se compran por 10 pesos, se tira, todo claro, es desechable. Todo. Estamos... Y hay oficios, incluso, por ejemplo, yo pensaba el otro día el zapatero remendón, Ay, que sí. Antes se le llevaban los zapatos para las medias suelas y las suelas corridas y que le cosiera por aquí, cosiera por allá, cada vez hay menos zapateros reparadores de zapatos, porque igual se convierten en un producto desechable, pero es el describir el trabajo que hacían antes y todo eso es maravilloso. ¿Sí? Pero nos tenemos que apurar porque Sí. el tiempo hay bien muchas rápido. Cosas. Y antes de eso, cuéntanos, ya nos contaste de ese libro de los oficios de los abuelos. Cuéntanos de las otras cosas que has escrito de Crónica de Azcapotzalco, de clavería, por ejemplo. Uh-huh. De clavería. Mira, yo vivo en El Recreo, que es una colonia... Era una colonia proletaria pegada a Clavería, que Clavería era clase media. Entonces nosotros íbamos mucho a Clavería, pues nos encantaba ir a Clavería y sentirnos así como más high, como dicen los muchachos. Entonces íbamos a Clavería, las neverías de Clavería, la iglesia de Clavería, a ver a los muchachos de Clavería, que nos vieran los muchachos de Clavería, y tuvimos novios de Clavería, etcétera, ¿no? Entonces mi vida está muy ligada a Clavería. Y yo vi... cómo fue evolucionando esa colonia. Esta colonia empezó allá por 1904, algo así. Ya se me barre la memoria, a estas alturas. Entonces, fíjate, el fraccionamiento se hizo con unos lotes de la hacienda Clavería, por eso se llamó así. Al principio se llamaba Ampliación del Imparcial. Viene la hay una propaganda para vender los lotes y ¿sabes a cómo daban el metro de terreno? ¿Cómo? 4 centavos. ¡Qué barbaridad! Los más caros. Época ya tendría una casita en Clavería. Pues sí, los más caros, los más caros. Se empiezan a vender. Un señor, el ingeniero Galán, empieza a venderlos. Pero viene la revolución y se suspende esa venta porque pues no se podían hacer transacciones comerciales porque tú sabes que los revolucionarios usaban unos cartoncitos que le ponían nomás un sello y ese era el dinero. Y por cierto, había muchas falsificaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces no se podían hacer transacciones comerciales importantes. Fue hasta 1923, 1924, cuando se reinicia la venta de casas y terrenos de la colonia Clavería. Esta colonia fue pensada para la clase media. Y bueno, sigue siendo, es una colonia muy bonita. Es una colonia muy bonita, sí. Va uno caminando por Clavería y a mí me gusta porque… Muy arbolada. Tiene muchos árboles, particularmente de naranja. Entonces, sí. Hay una época del año que caminar por las calles huele delicioso, hermoso. Es un paseo aromático, además de visualmente hermoso. Hermoso. Pero todas estas historias configuran
por decirlo, y la historia de su gente, porque no solamente los terrenos, el paisaje que se ha ido formando esa estructura urbana, sino las historias de las historias gente de vida. Las historias de vida. Por ejemplo, la maestra Marín, que era una maestra de piano muy conocida en Clavería, porque tú sabes que antes pues era muy conveniente que las mujeres estudiaran piano, ¿verdad? Y también que aprendieran a bordar, que aprendieran a tejer, y lo aprendimos. A cocinar. Yo piano no, pero cocinar sí aprendí, aprendí a bordar, mi abuelita le gustaba mucho bordar, tejer, entonces aprendí el crochet, las agujas y todas esas cosas, todas esas monerías que adornaban a la mujer. Y también has escrito entonces las historias de vida de personas que vivían allí en esa época. Entonces, al hacer una crónica de esto, de sus vidas, estamos haciendo también como el conjunto de todos los elementos que figuran en esa historia de vida, cómo era sus paseos, contexto familiar, cómo se vestían, cómo asistían a la misa, qué hacíamos, a veces nos íbamos de pinta a tomar helado a Santa María la Ribera, a una nevería que se llamaba Kiko. Nos íbamos de pinta, esas eran nuestras pintas. Ya las más atrevidas se iban a bailar a un lugar donde se bailaba temprano. Y así, ¿no? Y ahora son cosas que no, pero por ejemplo ahora los muchachos ahora, si escriben ustedes una crónica, que en mucho bueno es contagiarles, con esa entrevista de María Elena, es contagiarles el gusto de escribir esas historias ahora cotidianas y que vayan haciendo como ese recuento de los hechos, de que bueno, salen de su casa, se van a la escuela, ¿cómo es la escuela? A lo mejor las escuelas ya no van a ser las mismas dentro de 30 años y una narración que ustedes hagan ahora va a significar algo importante. María Elena, tenemos apenas 5 minutos para ir, entonces es muy rápido. Antes de, te voy a dejar la palabra, la voz, para que tú termines con un mensaje, el que quieras, para los muchachos. Nada más antes, yo me despido de ustedes, vamos a tener un bonito programa la próxima vez también, pero les quiero decir que si ustedes quieren este libro que narra crónicas de San Juan Tlihuaca, basta con que llamen, que vengan aquí a Digesteve y que mencionen que lo vieron por en nuestro programa y que vienen por un libro. Tenemos como 30 libros o un poquito más, entonces van a ser un regalo para ustedes. Es un libro muy ameno, es un libro muy bonito, entonces aquí lo tenemos. Yo me despido, dejo la voz con María Elena, agradezco su presencia y nos vemos la próxima. María Elena, ¿qué les dices a los muchachos para terminar? Primero, muchas gracias Esther y muchas gracias a Telesecundarias por invitarme, es un placer. A mí me gusta mucho convivir con los jóvenes porque tú sabes que yo fui maestra de secundaria y bueno, mis recuerdos son maravillosos. Y yo les recomiendo a los jóvenes que escriban lo que están viendo en este momento. Y otra cosa, una cosa que facilita el escribir lo que estamos viviendo, las cosas cotidianas, es llevar un diario. Que lleven su diario, que escriban. A lo mejor les parece que lo que está pasando ahorita no tiene importancia, pero les vuelvo a repetir, dentro de 50 años sí va a tener importancia, porque es la forma como ustedes están viviendo en este momento. Y no traten de escribir así de fenómenos extraordinarios. No, las cosas que ustedes ven, las cosas cotidianas, las cosas que les gustan, las fiestas a las que van, los amigos, cómo se tratan, cómo son. Y eso es lo que va a formar también una cosa muy importante. Nuestra identidad. La crónica sirve para eso. Para identificarnos de alguna manera entre nosotros, porque nos damos cuenta que tenemos costumbres similares, gustos similares, y eso es lo que forma nuestra identidad. Les mando un abrazo y de veras cariño, porque
yo quise mucho a mis alumnos, no sé si ellos me quisieron, pero yo sí. No, sí, nos llevábamos muy bien y felicidades, queridos alumnos, sigan ustedes estudiando y a escribir crónica. Gracias. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.